Viajemos mientras no podemos. Te espero. Buenas noches, ¿cómo andan ahí? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy es el último programa del 2021. Y aparte es muy importante para mí porque cumplimos 30 programas. Así que hace 30 programas que nos vienen mancando. Les agradezco muchísimo. Y hoy para mí es un lujo invitar al invitado que tenemos hoy, Gerardo Bartolomé. Lo conocí a través de un libro que leí de él. Me pareció un escritor espectacular. Y después cuando me enteré y descubrí su historia de vida, me pareció que también era importante. Él nos va a contar un poco sobre un poco de viajes y un poco de historia para querer más nuestra querida Patagonia. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, muy contento. Saludo a todos y todas en la red. Bien, la verdad que te agradezco. Te llamé y al toque me dijiste que sí, y la verdad que tenía ganas de entrevistarte. Realmente era uno de la gente que tenía mucha intención de charlar. Te conocí a través de un libro, Límite de las Mentiras. A mí me enganchó mucho la historia del Perito Moreno y me encantó el libro, y siempre quise conseguir los otros libros que tenías, y bueno, hace poco conseguí La Traición de Darwin, que es otro de los libros que estoy leyendo ahora con mucho gusto, y aparte porque tuve un viaje ahora a Patagonia y a medida que lo iba leyendo me iba acordando del relato que vas haciendo en este libro. Contame un poco, porque vos te iniciaste como historiador. Bueno, yo soy ingeniero civil, así que no podría decir que soy historiador. Yo me autodefino como escritor de la historia. Así que lo que trato es de difundir temas de la historia. Arranqué escribiendo sobre la Patagonia a raíz de un viaje que hice justamente siguiendo los pasos de Darwin por motivos esotéricos, casi diría. Me había enganchado con Darwin, y cuando pasé por la Ruta 40 por sobre el río Santa Cruz, y también lo mismo por la Ruta 3, y ver ese color y todo, se me ocurrió, no era aventurero, ni era viajero, pero no tanto de la Patagonia, se me ocurrió organizar con unos amigos una bajada en bote del río Santa Cruz y siguiendo los pasos de Darwin, eso en el 2004. Y ahí, digamos, a la noche en los fogones se me aparecía Darwin y me decía que tenía que contar su historia. No sé si es que se aparecía o que había un poquito de vino, es una mezcla de las dos cosas, pero se me ocurrió contar. Primero, originalmente mi plan era contar el paso de Darwin por la Patagonia, pero después no puede. Es hacer algo muy trunco, entonces amplié a todo el viaje, si bien el foco está más en la Patagonia, y es un poco de divulgación científica también, además de histórica, porque uno va siguiendo cómo fue el razonamiento que hizo Darwin para llegar a su teoría de la evolución. Que la mayoría, y yo incluido al principio, pensaba que había más peso de el tema de la evolución en Galápagos, pero no es así. Darwin, su convencimiento sobre la evolución de los animales, de las especies, diría, porque los animales también nos incluyen a nosotros, y la evolución del mundo también, desde el punto de vista geológico, lo tuvo en la Patagonia. Y Galápagos fue importante, pero fue como si fuera su laboratorio, pero su tesis la armó en Patagonia, y muchos de los lugares donde hizo sus grandes descubrimientos son súper fáciles de pensar una vez que uno ya lo sabe. Es como un crimen de Agatha Christie, ¿no? Cuando uno ya sabe quién es el asesino, es todo súper fácil de entender. Pero el razonamiento casi de detective es fácil de seguir, y hoy se puede seguir en la Patagonia y ir encontrando todas estas pistas que lo llevan sin error hacia la evolución de las especies. Y algo que capaz que no es tan conocido entre la gente es que
El momento en que Darwin se hizo evolucionista ni siquiera fue en la Patagonia, fue en un lugar del sur de la provincia de Buenos Aires, que se llama Punta Alta, ¿sí? Que hoy está, Punta Alta es donde está Puerto Belgrano, o sea, la sede de la Marina Atlántica, digamos, Argentina, ¿no? Y después hizo toda esa costa que va a Pehuenco y Montehermoso. Se hacen los mismos hallazgos y se hicieron otros hallazgos, pero es muy interesante encontrar y seguir el razonamiento que hizo cuando encontró fósiles, ¿no? O sea, ahí se encuentra, y en toda la Patagonia después, se encuentran cantidad de fósiles, pero él ahí encontró algo muy interesante. Desenterró una serie de animales, unos mamíferos grandes que no existen más, uno de los cuales es el megaterio, el toxodón, el gliptodón, que es un armadillo gigante. Y él eso se dio cuenta enseguida que estaban vinculados con los animales que sí existían en el momento, especialmente el gliptodón con los armadillos, ¿no? Con lo cual empezó a pensar que los animales se podían estar transformando. Su primer pensamiento fue que el gliptodón se había achicado y se había convertido en armadillo. La realidad es que después no es eso, no es eso lo que pasó, pero sí que los animales se iban transformando en el tiempo. Encontró especies de choique y el ñandú, o sea que el avestruz patagónico y el avestruz pampeano, que están vinculados pero separados, y ahí empezó a pensar que también no solo los animales se van transformando en el tiempo, sino que se van dividiendo por las zonas geográficas, la mera distancia o las cordilleras o ríos aíslan poblaciones y van generando poblaciones distintas de animales, ¿no? Bueno, no me quiero ir en el tema porque si no vamos a ir de viaje a la Patagonia, me voy de viaje por la evolución, pero quiero decir que cuando uno está en lugares como cualquier lugar de la meseta, donde la meseta patagónica llega al mar, que hay esas barrancas, se encuentran ostras fósiles, pero otras cosas, pero fundamentalmente ostras fósiles, a 100, 200 metros de altura, por arriba del nivel del mar. A 70 kilómetros del mar, y si uno va por el lado de la cordillera, a más distancia todavía y a muchos más metros. O sea que él empezó a ver que el mar había cambiado también, o la tierra había cambiado. Ah. Y esa mera observación de ostras que están llenas, de hecho, no sé, Caleta Valdés, creo que el estacionamiento está lleno de ostras No, fósiles, y sabes uno que más o menos que las patea, sí. y él hizo un razonamiento sobre la evolución de las especies y de la geología de la zona también, Si ¿no? te vas más lejos, si te vas, por ejemplo, a Malargüe, hay un sendero que se llama Cascada de Manguimalal, donde hay infinidad de fósiles marinos desparramados por esa zona. Y vos decís, Bueno. ¿dónde? ¿Cómo En pasó eso? Malargüe se Bueno. encuentran ya no ostras, o sea, además de que se encuentran ostras, se encuentran amonites. Yo vi algún amonite Asamanita, completo, así de sí. diámetro 50 centímetros. Esos estaban ahí a la costa del Pacífico, antes que estuvieran los Andes, o sea, hace 150 millones de años, más o menos, ¿no? Pero me voy a ir, voy a salir de la Patagonia para contar una anécdota darwiniana muy interesante. En 1835 hubo un gran terremoto en la costa chilena. Muy similar al del 2010, digamos, y destruyó la zona de Concepción y Talcahuano. El Beagle, él venía navegando en el Beagle por esa zona y llegó a Concepción 4 o 5 días después de este terremoto. Hay dibujos de la expedición de la ciudad destruida y la gente viviendo en carpas, y hubo un maremoto que se llevó a muchos chicos. Pero la observación que hizo Darwin, además de todo eso, encontró una fila de mejillones que estaba 1 metro por arriba de la marea más alta y estaban recientemente muertos. Entonces él hizo el razonamiento de que el terremoto había elevado el terreno ahí 1 metro y por eso habían muerto esos mejillones recientemente, te llevan pocos días de muerte. Entonces dijo, si un terremoto eleva el terreno en un lugar 1 metro,
Y vamos a suponer que hay un terremoto cada 1.000 años. En 1.000.000 de años tenemos 1.000 metros de elevación, en 4 millones tenemos 4.000 metros, tenemos los Andes. Entonces dijo, si esto es así, arriba de los Andes debería poder encontrar mejillones, ostras. Y cuando llegó a Valparaíso, escuchó que había un camino por el cual había fósiles marinos y hizo el camino. Fue a Mendoza por un camino y volvió por el otro y encontró fósiles de los dos lados, con lo cual pudo demostrar su tesis de que los Andes se forman a la raíz de los continuos terremotos que hay en la zona. ¿Sí? No llevó 4 millones de años, llevó mucho más, llevó algo así como 100 millones de años crear la cordillera, pero la observación de encontrar los mejillones por arriba de 1 metro a mí se me hubiera pasado, ni qué decir, ¿no? Pero él era un gran observador y a raíz de eso hizo esta deducción, que es bastante simple y que la pudo demostrar con una dosis de aventura también, ¿no? Gerardo, y si venimos más cerca, porque la idea también es hablar un poco de lugares que están cerca, incluso acá. En realidad hay mucha gente que está escuchando de todo el mundo. Está Antonio y Angie, por ejemplo, que están desde Estados Unidos viéndonos. Pero también hay mucha gente marplatense o de la zona, y a veces no conocen lo que vos nombraste hace un rato, que es de Pehuenco, que cuando llegó Darwin hizo un descubrimiento bastante importante. Y habíamos separado algunas fotos para poder Claro. mostrar, ¿no? Perfecto. Este es un dibujo interesante que salió a la luz hace 4 años más o menos, porque estaba perdido. Alguien tenía un dibujo que no sabía qué quería decir y lo sacó a la venta. Y bueno, y de ahí se deduce que ahí vemos con galera. Es excéntrico, ¿no? Darwin hacía el viaje del Beagle en galera. Y así que ahí en el centro, un poquito a la derecha, está Darwin. Y lo que hacía Darwin, que era una especie de invitado en un barco que era el Beagle, que estaba haciendo mapas de la costa patagónica de Tierra del Fuego, porque los ingleses usaban eso para ir a Australia, con permiso del gobierno de Buenos Aires, debo decir, con permiso de Rosas. De hecho, Darwin lo conoció a Rosas. Y Darwin, que iba como invitado, se autobancaba, digamos, a hacer toda una serie de estudios, y ahí se ve gente que lleva piedras, fósiles, animales. Que él los pagaba, o sea, él pagaba a gente para que le consiguiera animalitos, pajaritos, y después él ahí desenterró, esto es el 22 de septiembre de 1832, es una fecha importante para Charles Darwin, porque ahí encontró unos fósiles que él no sabía qué significaban, porque en esa época la creencia general era que el mundo había sido creado hacía 6.000 años, como dice la Biblia, y que los animales y las especies eran tal cual les había creado Dios. Entonces él encontró, ya había gente que había encontrado fósiles, pero muchos pensaban que eran fraudes o que eran piedras de formas simpáticas o graciosas. Ahí encontró lo que vemos es un toxodón, pero encontró otras especies donde hoy queda la base de Puerto Belgrano. De ahí desenterró estos fósiles y ahí él se dio cuenta de que el mundo había tenido otros habitantes. Hacía difícil saber cuánto tiempo, pero que había sido hace bastante tiempo. Entonces ya empezó a pensar en un mundo que se modificaba. Y bueno, eso sí, no es cerca de Bahía Blanca, y de hecho toda esa costa bonaerense está llena de fósiles, y muy cerca en Pehuenco, esto más recientemente, se encontró que debajo de más o menos entre 50 centímetros y 1 metro debajo de la arena de la playa, hay una placa que tiene muchos kilómetros de largo y va tierra adentro, pero cada vez más profunda, y que quedaron pisadas de animales, y no solo de animales, porque hay algunas que hay pies humanos, ¿sí? Que tienen más o menos 10.000 años. ¿Qué pasaba en esa época? Acá tenía los pies humanos, mira lo que eran. Claro. ¿Qué pasaba en esa época? Hace 10.000 o 12.000 años, hay pisadas de animales que no existen más, ¿sí? El megaterio, bueno, esas son humanas. Entonces, el mar en esa época quedaba mucho más lejos, porque el mundo era más frío, o sea, había más hielo sobre los continentes, el mar era más bajo, ahí están las pisadas Le del diste un megaterio. megaterio y tenés los pisadas de megaterio. Vos El lo pedís, vos lo tenés. megaterio,
El megaterio en el Museo de Punta Alta, que se llama Carlos Darwin, tiene una muestra de lo que era el megaterio o pariente del milodón, para los que fueron para Puerto Natales, que está la cueva del milodón. Era un perezoso, pero un perezoso gigante que pesaba como 400 kilos y caminó por eso que era una laguna de agua dulce y que tenía un fondo barroso y quedaron, y después se secó la laguna y se endureció y se cubrió por la arena porque los médanos empezaron a cubrir todo. Y este es Así un que lugar todavía espectacular, hay mucho para mágico, descubrir ahí, porque son sí. kilómetros cuadrados de placas que pueden, ¿qué cosas se pueden encontrar? Es súper Nosotros fuimos en interesante. el 2015 con Gaby. Gaby tenía un congreso de biólogos y nos llevaron a conocer y nos quedamos ahí en Pehuenco, me acuerdo. Y bueno, estas son parte de las fotos que hicimos en ese momento. Y la verdad que es un lugar que queda muy cerca de donde vivimos. Y vale la pena ir y conocerlo. Y bueno. Cuando uno después lee, leyendo tu libro, que todavía no lo pude terminar, porque vine ya empecé a trabajar, pero ahí hay un capítulo que le dedicas justamente a esa zona y a ese descubrimiento de Darwin, ¿no? Claro, exactamente, Una porque ellos pregunta, quedaban varados el ahí, bajaron monte, a tierra, sí. ahí en Pehuenco, bajaron a tierra, comenzó una tormenta y no pudieron volver al barco y se quedaron 3 días acampando en esa playa de Pehuenco. Y hizo algunos descubrimientos, Darwin, interesantes sobre algunas. Hay una relación biunívoca entre una planta y un insecto. Ahora se me escapa un poco, lo mío es más la historia que eso, que solo se da en ese lugar y que tiene el nombre de Darwin porque él fue el primero en describirlo. Solo se da en Pehuenco, solo se da. Gerardo, Seguramente en otra época tenía un área de cobertura mucho más grande. ahí nombrás un monolito que hacen en uno de los primeros monolitos que dejan una placa, que es cuando Fitzroy se va y él se queda atrapado en el monte. ¿Ese monolito existe? Bueno, ellos. Debe existir, digamos. Ellos hicieron muchos monolitos o testimonios en varios lugares de la Patagonia, tanto en la costa como en lugares tierra adentro, pero en general eran pilas de piedras y entonces se terminaban cayendo. En algunos lugares se encontraron y abajo tenían un recordatorio que dejaban Claro. una botella con un mensaje. ¿Sí? Es el caso en el Cabo de Hornos, no hace tantos, pero que en el 2001 se encontró un testimonio dejado por Fitzroy en el año 1800, en la cima de lo que sería el monte del Cabo de Hornos. Así que debe haber muchos otros. Moreno dice que encontró uno, y que se lo dio a Piedrabuena, pero se perdió, o sea que encontró una botella con un mensaje de Fitzroy. Los exploradores, cuando llegaban a lugares que nadie había llegado, en realidad sí habían llegado, los pueblos originales vivían ahí, pero digamos, desde el punto de vista de la exploración, de los mapas, el primero en llegar quería demostrar que había estado ahí, y entonces dejaban cosas que demostraran que para los futuros, que alguien había llegado, ¿sí? Lo mismo pasa en la Antártida. No voy a decir el Polo Norte porque el Polo Norte no es tierra, es hielo, con lo cual cualquier cosa que se deje desaparece, pero en la Antártida el primero en llegar dejó un monolito, que fue Amundsen, y cuando llegó Scott, llegó un mes después, se encontró con el monolito de Amundsen, que demostraba que Amundsen había llegado antes. Acá hay gente que tenemos 27 conexiones en este momento y Ricardo Gutiérrez está comentando justamente lo de los monolitos, que eran para tomar Claro, las también medidas y hacían identificar, monolitos, claro. lo que él dice es monolitos para poder tomar mediciones después que le sirvan a un viajero. Entonces, en el caso de Pehuenco, que antes se llamaba Monte Hermoso, que no es el Monte Hermoso actual, hay un médano más alto, bastante alto, que hoy hay una farola, pero que, bueno, ese era el lugar donde hicieron un montículo para que si alguien lo veía en un barco, lo pudiera identificar, le fuera más fácil identificar el lugar y saber dónde estaba para un navegante, que cuando mira la costa pampeana no hay casi referencia. Una de las pocas referencias que tenía la costa pampeana era Cabo Corrientes, ¿no? Digo, para los que nos ven desde Mar del Plata. Ese era un lugar de referencia de los viajeros del mar. Sí, y ahí a donde dice que en el Monte Hermoso también llegaban a ver, en un momento describís que llegaban a ver hasta Cierra la Ventana.
Sí. De hecho, Sierra de la Ventana, para el que tiene buena vista, se ve casi desde Carmen de Patagones, ¿sí? La ruta 3, ese tramo que va, digamos, desde Pedro Luro, digamos, de ahí y está, no sé, 100 kilómetros, ¿no? Para el que tiene buena vista, no es mi caso, la puede ver. Es igual que tiene buena vista o que tiene buenos binoculares. Pero Sí. los pueblos originales, los indios, lo veían y lo usaban, y de hecho, una cosa que relata Darwin, la relata el Perito Moreno también, es que había un árbol ahí que se llamaba el árbol de Gualicho, donde dejaban ofrendas. Árbol de Gualicho quería decir que algo malo había pasado. Entonces dejaban ofrendas para ese, probablemente alguien había muerto en ese lugar. Y el árbol de Gualicho sobrevivió hasta 1960. Hay fotos, lo tiene la gente, las fotos que tiene la gente del Museo de Carmen de Patagones. Está el árbol en 1962, creo que es, como yo nací en el 62, me queda esa memoria, y que todavía tiene unos piolines colgando que habían guardado de esa época. El árbol murió, pero en esa zona es interesante ver que hay unos huellones tremendos. Esto es a 150 metros de la ruta 3. Que era porque ese camino era el que unía Bahía Blanca con Carmen de Patagones, que las carretas, cuando llovía, dejaban unos surcos tremendos. Y siguen estando los surcos, obviamente no tan bien marcados, pero se ve que se ve, me lo indicó la gente del lugar, que marca, digamos, las carretas de 1870, ¿no? Por así decirlo, de más o menos de esa época. ¿Qué te iba a decir? Y vos, una de las cosas que leí tuyas es que, y que comentaste al principio, es que hiciste el clic y te enganchaste con esta onda de la historia. A desaparecer. Alguien pregunta ahí si Darwin escaló el Cerro Tres Picos. Sí, Darwin escaló, en realidad son como cuatro escalones, ¿no? El Cerro Tres Picos, y escaló el primero y dijo, el resto debe ser igual, y se volvió. Así que, Ah, pero mira. sí, lo subió. Ahí en Sierra de la Ventana, que es el Cerro Tres Picos, que es el punto más alto de la provincia de Buenos Aires, creo que tiene 1.200 metros de Mirá quién nos manda altura. saludos. Daniel, desde Ah, Campamento Daniel, sí. Darwin. Me recrucé con Daniel. Cuando yo fui a ese lugar, él era la Tierra del Fuego, así que no. Pero bueno, me encontré con su espíritu, que me llevó a ver todo el lugar donde está el campamento de Darwin. Podemos viajar ahora a este lugar, ¿no? Podemos ir Dale, al campamento de Darwin. vamos a arrancar a Puerto Deseado, me encantó. La verdad que me explotó la Puerto cabeza. Deseado La gente de Puerto Puerto Deseado Deseado son es un geniales. lugar. Claro, es un lugar que no es tan conocido, ¿no? Por el turista, ni ya que el extranjero, ¿no? Pero mismo el argentino. Y es un lugar, uno está acostumbrado a Calafate, Chaltén, digamos, la Patagonia, ¿no? Ushuaia. Puerto Deseado está a la altura de esos lugares. Tiene cosas fantásticas, tiene cosas fantásticas. Vos sabés que a mí me llamó, hacía muchos años que yo tenía ganas de conocerlo, pero en un momento decíamos con Daniel, esto es como el Galápago de la Patagonia, porque era infernal la cantidad de fauna que había. El primer día salimos a dar una vuelta por las rías, al atardecer, que fue la verdad que fue mágico. Yo no sé si Daniel tenía atadas las toninas ahí, porque en un momento paramos en una roca donde había pingüinos, lobos, cormoranes, y ató la lancha ahí sobre la roca, y aparecieron las toninas y se pusieron ahí a dar vueltas. Digo, esto es un espectáculo. Digo, esto lo debe Claro. tener atada, porque no puede ser que sea tan maravilloso eso. Y la verdad que el primer día fue muy lindo. Y aparte Daniel nos contó mucho de la historia de Puerto Deseado, que es increíble. Uno de los temas que vimos en el principio fue esta roca, ¿no? Contanos un De poquito de la alguna roca. manera podemos decir que esta piedra, es una piedra toba, es como una especie de faro, ¿no? O sea, para los navegantes, los primeros navegantes, hablando de poco después de Magallanes, cuando llegaban a un lugar, los mapas eran tan malos y las mediciones eran tan malas que no sabían dónde estaba. O sea, los mapas les podían suponer.
En Puerto Deseado era el único lugar que estaban seguros que dónde estaban, porque esta piedra con la forma de Y era única, única, única. Hay dibujos de 1680 de esta piedra de navegantes holandeses, ¿no? Y después sucesivas expediciones fueron a ese lugar porque ahí primero podían invernar si se agarraba mal tiempo en la época mala para hacer el cruce al Pacífico, pero además ahí podían aprovechar carne de pingüino, lobo marino. Que siempre lo que buscan bueno, cacería, ahí tenemos maras, armadillos. Esta es una imagen de la expedición del Beagle. Y entonces era un lugar donde podían buscar carne fresca. Así que los puertos patagónicos eran muy buscados por los viajeros porque podían buscar carne fresca. Que era siempre cuando en los trayectos largos es todo un problema. Así que, ya que Península de Valdés, Puerto Deseado, San Julián, Puerto Santa Cruz, eran o el canal el estrecho de Magallanes, eran lugares, era importante para ellos saber en qué lugares había loberías o pingüineras donde pudieran buscar alimento. Lo mismo en Galápagos, pero no estaríamos saliendo La del tema Patagonia. principal de Acá nuestra charla. Daniel reconoce que arregló paritarias con las toninas, así que por eso tuvimos la suerte de verlas. Es siempre negociando. Está bien, Dani. Te mandamos un abrazo grande. Ahora, Es lo impresionante totalmente. de esto es que esas fotos que estamos viendo, estos dibujos que es hechos con Darwin o la expedición de Darwin, hoy se siguen representando. Hablando de campamento Claro, Darwin esto y está de la enfrente ría. del pueblo. Esto está, lo que Sí. veíamos recién, la piedra toba está enfrente del pueblo. Este lugar que estás mostrando ahora está en línea recta, creo que son 40 kilómetros, pero hay que dar una vuelta importante de 80 kilómetros para llegar a este lugar que es fantástico, ¿no? Es el Es mar mágico. entra en María. En marea alta, el mar entra por esta playa, así, casi más de 40 kilómetros tierra adentro. Entonces, la marea muy alta está todo cubierto, que se da pocas veces, tal vez que esté todo cubierto, pero se da ahí cuando paró la expedición del Beagle, que usaron sus botes para subir, y ahí había agua. Se ve claramente, esta piedra triangular que está dibujada es la misma que vos mostrabas en el video, así que. El lugar del campamento de Darwin está exactamente, y no es solo que estuvo Darwin, que ya le da un atractivo, sino que el lugar es fantástico. Ahí en ese dibujo no se ve, pero sí se veía en el video, los colores que tiene, el recorrido que hace meandroso del río Deseado, que ahí lleva no solo el agua que viene de la cordillera, sino que entra el agua del mar y después sale por ahí. Entonces, tiene todos esos meandros y tiene como pequeños riachos de que cuando la marea va bajando se forman riachos y es muy difícil de explicarlo. El lugar es mágico, el lugar es mágico, sí. Aparte, Gerardo, lo que más me explotó la cabeza en ese momento es que esta imagen es semejante a esta. Esta es la foto que Claro, saqué yo. bueno, sacaste la foto de exactamente el mismo lugar donde pararon ellos. Fíjense que hasta los matorrales, quizá un poquito, Sí. me podría haber corrido un poquito más, pero digamos, hasta los matorrales, la roca del A mí costado. me encanta hacer eso, ir a los lugares, porque hay dibujos que el dibujante antiguo, especialmente los que iban al borde del Beagle, que más que para dibujar era como si fueran para fotografiar, lo que pasa es que porque su viaje era hacer un reconocimiento exacto del lugar, buscar el lugar igual. Entonces hay otro lugar que en Tierra del Fuego, que es Fíjate la la colonia foto, Bulalia o el río Santa Cruz. mirá lo que te hice. ¡Apa! Hice la foto Mirá. y le sacamos con Daniel, el dibujo de Libro, tu la página libro. 102 de la traición de Darwin. Ah, mirá, vamos a ponerlo de nuevo porque está bueno. Está muy bueno. Es la misma imagen de tu libro. Eso. Exactamente. Así Campanas que, sonaron en la cabeza de Darwin. sí. Y claro, son los dibujos son exactos a este momento. Eso es Yo lo encontré otro loco. lugar en el
en el río Santa Cruz, que también hay un dibujo y es un vallecito, y el lugar es tal cual, y después hay otro dibujo, así que uno va y encuentra el lugar exactamente como era en la isla de Navarino, frente, cerca de Ushuaia, es en Chile en realidad, del otro lado del canal. Donde también se ve un cerro y unas llamanas que están ahí. Es fantástico, es muy simpático encontrar el lugar, que los lugares se mantienen exactamente igual, ¿no? No en todos lados pasa eso, pero ciertamente la Patagonia es uno de los pocos lugares de la Argentina, y no son tantos en el mundo, donde uno puede encontrar que en 300 años, 200, 500 años, no cambiaron tanto las cosas. O, bueno, incluso en algunos casos como ese no cambiaron nada, ¿no? No cambió nada. En cambio, en otros lugares de la Pampa, ¿verdad? Los lugares están totalmente cambiados y no se puede reinterpretar el lugar, ¿no? No. Así que Y otra cosa que hay interesante en Puerto Deseado es que es la única colonia de pingüinos penacho amarillo, que son los de, para que todos entiendan, los de Happy Feet, ¿no? De la película de Happy Feet, que son hermosos, la verdad, son bellísimos animales que se encuentran ahí en una isla que se llama la Isla Pingüino, que se va en lancha desde Puerto Deseado. muy pronto Bueno. voy a hacer el video que filmamos con Gaby y con Daniel para que puedan aprovechar y ver un poco más el lugar. Y tenemos imágenes de los pingüinos, tenemos imágenes de la estancia de Campamento Darwin. Así que bueno, eso, estén atentos porque en cualquier momento los vamos a poner. Quería mostrarte. Dame un segundo. Porque vamos a seguir con Darwin, pero ahora en Ahora vamos Tierra a del Tierra del Fuego. Fuego. Ah, ese es un documental, mira, me veía más joven en esa época, creo que era 2000, 2011. El documental arranca en el Museo, en el Museo de La Plata, el Museo Antropológico de La Plata, que fue fundado por el Perito Moreno. Y ahí vamos a irlos siguiendo los pasos de Darwin. No solo de Darwin, digamos, lo que pasa es que la expedición de Darwin dejó muy bien documentado todo, ¿no? Otras expediciones, hubo muchas otras, pero no que tuvieran tanta información, mapas, observaciones, dibujos. El paso de Darwin Tierra del Fuego sobre Tierra del Fuego fue tiene. importantísimo. Claro, en Tierra del Fuego, Darwin hace otros. No voy a decir observaciones, pero otros pensamientos sobre el origen del hombre, ¿no? Y no tanto con su relación, digo, los simios, sino más bien que todos los hombres y las mujeres tenemos un origen muy cercano y muy. Que a lo que aparentaba como que la educación o la civilización hace que uno parezca mejor que el otro, justamente él conoció indios yamanas que Fitzroy se los había llevado a Londres antes, digamos que secuestrados de alguna manera, aunque según él no fue tan así, pero que habían aprendido inglés y habían tenido una educación, entonces se podía hablar con ellos. Entonces Darwin se podía comunicar con ellos porque iban en el barco, iban de vuelta, volvían a Tierra del Fuego. Con lo cual, digamos, él logró entender el estilo de vida, los ritos, los motivos del rito, la dificultad de mantener una población que viva en un lugar tan inhóspito. Y él vio que así eran, debían ser todos los humanos hace una cantidad de miles de años, que hoy sabemos que son más o menos 30.000 años. Hace 30.000 años todos vivían como vivían los yamanas hasta hace 200 años, ¿no? Todos los hombres. De hecho, de ahí, ahí Darwin hace la observación que él cree después que el hombre es originario de África, que es exactamente eso, y que de alguna manera llegó a colonizar o poblar, vamos a usar la palabra poblar,
todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, pues son pocos los lugares donde los exploradores no encontraban humanos, ¿no? Uno desde ya la Antártida y después algunas islas muy alejadas, aunque había otras islas alejadas que sí estaban pobladas, como por ejemplo la isla de Pascua, pero las Islas Malvinas o las Islas Galápagos, por ejemplo, no estaban pobladas, pero prácticamente todo el mundo estaba poblado por humanos que tenían estilos de vida no muy distintos unos del otro. O sea, el estilo de vida en tribu, de cómo se pasaban los conocimientos de unos a otros, los chamanos o machis. Bueno, no me voy a ir en ese tema, pero encontrar cómo él ve que encuentra cómo vivían los humanos todos en el mundo hace algunos miles de años. Y otra cosa interesante que ve es las luchas entre tribus, y especialmente entre tribus étnicamente distintas, en este caso los yamanas y los zonas. Jemmy Button, que era uno de estos tres yamanas, qué mal, porque tres yamanas en realidad estrictamente no eran tres yamanas. Uno era yamana, que era Jemmy Button, los otros dos. Fue ya Basket y Buckminster, eran Malakalufu. Pero Jemmy Button le cuenta que en los años malos, en invierno sobre todo, los zonas buscando comida en el canal de Beagle cruzaban y había peleas por los medios de supervivencia. Y eso es lo que un poco le da la idea a Darwin de cuál es el motor de la evolución. Las peleas entre especies e interespecies, ¿sí? Como verás, Gerardo, mientras que estás contando la historia de Jimmy Button, están participando amigos nuestros que conocen también el tema, tanto Fernández Schifini como Marcelo Bertini, mi querido amigo que están hoy viviendo en Ushuaia, en Tierra del Fuego, que conoce muy bien esas historias. Tierra del Fuego también tiene otros lugares que son alucinantes, como es este lugar. Claro, que de alguna manera está relacionado, porque en el viaje del Beagle, en la isla de Navarino, que queda enfrente de Ushuaia, intentaron hacer una misión evangelizadora de los pueblos originarios de la zona, que fracasó y hecha con ingleses anglicanos que intentaron desde Malvinas varias veces en generar su misión. Hasta que uno de esos misioneros intentó, en vez de hacerlo en Navarino, hacerlo en la Isla Grande, en lo que es ahora Ushuaia, en la bahía de Ushuaia. Y ese fue Thomas Bridges, ¿sí? Después él llegó a un acuerdo con el gobierno argentino para dejar su misión en Ushuaia para el gobierno argentino, para que hicieran ahí la ciudad, que es Ushuaia, y a él lo movió su misión unos 50 kilómetros al este, que hoy es la estancia Harberton, y es, bueno, más lo que estaba mostrando recién es la estancia de Harberton, donde todavía están los descendientes de Thomas Bridges, ¿no? Es un Así lugar que el increíble. nacimiento de Ushuaia está de alguna manera vinculado con la colonia evangelizadora que quiso hacer Fitzroy en Wulaya, que es una bahía, pequeña bahía que queda en la isla de Navarino. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ahí hay una isla enfrente de colonias de pingüinos de Magallanes que son increíbles también. Claro, y hay, si bien son prácticamente todos magallánicos, ahora también anidan algunos pingüinos papúa, que no había, ahí tenés uno, lo viste, lo llamé y vino, y también algunos errantes pingüinos rey, que son lindísimos, que son los altos naranjas. Pero, no sé, hay 10.000 parejas de magallánicos, 30 parejas de papúa y debe haber dos de pingüino rey, pero sí hay en otro lugar de Tierra del Fuego una colonia de pingüinos rey, pero eso es en la Bahía Inútil, del lado chileno de la isla. El lugar es fantástico, ¿no? Como verás, me La tocó un día bárbaro ese día que fuimos. claro. Sí. Sol, Es un había un lugar que tiene poquito de viento, historia pero y poco. tiene naturaleza, súper valiosa, súper valiosa. Bridges ya es de la época de Moreno, ¿no es cierto? Claro, esto es principios de 1900. La estancia se fundó alrededor, lo digo de memoria, 1880 y algo, que fue cuando los movieron de Ushuaia a este lugar. Y
bueno, ellos la fueron ampliando sucesivamente con su misión, y después uno de los hijos de Thomas Bridges, Lucas Bridges, fundó otra estancia del otro lado de la cordillera, la estancia Viamonte, donde él buscaba proteger a los zonas, ¿no?, que eran perseguidos por los pioneros que estaban desarrollando estancias, especialmente en el norte de Tierra del Fuego, y los seguían a los tiros. O sea, hay fotos muy, muy tristes sobre el tratamiento que tenían los pioneros sobre los pueblos originarios, ¿no? Porque, digamos, todo lo que fue la guerra entre huincas, cristianos y mapuches y tehuelches, todo eso que pasó en el siglo XIX, es como que hay relatos, pero no hay imágenes. En cambio, lo mismo pasó en Tierra del Fuego entre 1900 y 1920, y ahí sí hay imágenes. Y es tremendo, no es apto para menores, ¿no? Con qué crueldad se los trató, es tremendo. Nos estamos yendo del tema. No, que sirve todo. Acá te mandan saludos desde Perú. Ah, bueno. Ah, sí, de Vegeta, lugar de desembarco de San Martín, en Perú. Bien, saludos. También te han mandado saludos desde Madrid. Lo pasé hace un Bien, ratito. Bueno. Así que estamos internacionales hoy. Bueno, esta perfecto. Es una, esta también es un, una representación de un de una carpa de Claro. los aborígenes, ¿no? Sí, eso es, bueno, no es mi especialidad, pero si no me equivoco, porque ya no sé, esta no sé dónde es. En Harberton, puede ser al lado del cementerio. En Harberton, ok. Debe ser una representación de las chozas yamanas, pero los indios Hauch, que uno ni los conoce prácticamente, pero quedaban en la punta de la península Mitre, prácticamente no quedan descendientes. O sea, había descendientes, se mezclaron con los zonas y después perdieron su cultura y su pasado, ¿no? Pero tenían carpas similares. En cambio, los zonas tenían otros, tenían todos los más, mucho más parecidos a los de los tehuelches. ¿Sí? En la geografía de esa parte extrema sur de la Patagonia, convivían en poca armonía, debería decir, varias tribus. Los tehuelches sobre al norte del estrecho Magallanes, los zonas sobre la Grande Tierra del Fuego, que tenían un estilo de vida, digamos, los zonas no tenían caballo. Entonces, era el estilo de vida que tenían los tehuelches hace 400 años, ¿no? Cazaban guanacos con arco y flecha. Y después tenían los indios canoeros, que eran los alacaluf y los yamanas, que vivían, digamos, en los fiordos chilenos o en el canal de Beagle, y después parecidos, con un estilo de vida parecido al de los zonas y los tehuelches, pero con una etnia distinta, los hauch, que, como digo, no quedan descendientes que se sientan, o por lo menos que yo conozca, descendientes de los Hauch, que eran muchos menos. Ya los zonas eran pocos y los yamanas eran pocos. Yamanas hay, en Puerto Williams hay un grupo que más o menos creo que son unos 70 más o menos, que intentan mantener con mucho esfuerzo la nacionalidad, por llamarla de alguna manera, yamana, ¿no? Están muy interesados en el tema este. Ricardo está haciendo un comentario sobre las imágenes durísimas de los cazadores de India en un libro que se llama Patagonia Trágica. Exactamente. Ahí es, había un escocés que trabajaba en una estancia que era muy conocido por ser súper sanguinario. Alguien lo va a escribir seguramente.
súper sanguinario en la persecución. Digamos que venían los pioneros, ponían ovejas y los indios nanás, era como le pusieron ovejas en su propio territorio. Ellos cazaban guanacos, era más fácil cazar ovejas que guanacos, cazaban las ovejas, y entonces después para los estancieros los indios les molestaban. Entonces, como no había no había justicia, digamos. Podían hacer cualquier cosa y contrataban gente que los asustara, digamos, pero en realidad no los asustaban, ¿no? Los perseguían a tiros y mataban, y muchos otros los empezaron a apresar y los mandaban ahí. Surgieron dos misiones salesianas en Tierra del Fuego, una en Río Grande y otra en la isla Dawson, al sur de Punta Arenas, en Chile, donde los fueron llevando. Entonces tenían como que tenían una salida menos dolorosa, llevarlos a ese lugar donde los catequizaban y les hacían perder su idioma, su identidad de pueblo originario, ¿no? Acá Pero el doctor Bertini sobrevivieron, digamos. nos cuenta, Bertini nos cuenta que la legislatura en Ushuaia aprobó recientemente un reconocimiento del genocidio de las etnias. Claro. Y Como Ricardo digo, nos cuenta que Mr. Bond era el famoso cazador de los indios. sí, bueno, era conocido como el Chancho Colorado, usaba otro nombre, tenía un nombre escocés, ahora se me fue el nombre, pero ahí alguien menciona sobre el tema del Jaín. En 1923, uno de los misioneros salesianos, era austríaco, Martín Gusinde, que seguía, porque había muchos religiosos que en realidad no se ocupaban mucho de la religión, se ocupaban mucho de documentar ese mundo fantástico que estaba desapareciendo. Uno era Martín Gusinde y el otro era el Agostino, el señor Agostini. Y Martín Gusinde pudo reflejar el último, es un rito de iniciación que se llamaba Jaín, y él lo fotografió, y gracias a las fotos de Martín Gusinde sabemos algo de Martín Gusinde, y además de los relatos que obtuvo Ann Chapman, la antropóloga, con las dos cosas, cómo era ese mundo mágico. El rito de la iniciación, y Ann Chapman hizo un libro fantástico, se llama El Jaín, que era cómo era ese rito de iniciación cuando los jóvenes a los 12 o 13 años se convierten en adultos, digamos, y se enteran de que, no voy a decir que Papá Noel no existe, pero de que es algo parecido. Sí, no era Papá Noel, pero eran una serie de espíritus. Ahí ellos, los chicos, descubren que esos espíritus no eran espíritus, sino que eran sus padres, tíos, y todo, que se disfrazaban de esa manera. Acá Pero te mandan saludos tenían otras cosas. también. Ofelia, ¿me podés decir en dónde estás? Gracias por los mensajes. Cuando viajo a la Argentina siempre voy a Patagonia y compro libros de Gerardo Bartolomé. Ah, bueno, gracias. O sea que mis libros están en algún otro país. Exactamente. Pero bueno, es interesante que la gente comente y que tenga un reconocimiento al invitado, ¿no es cierto? Ahora me gustaría saber dónde Así estás, es. Ofelia, contanos dónde estás. La otra cosa que me llamó la atención de tus libros fue la documentación bastante fehaciente del Perito Moreno. Yo había leído un libro antes, una biografía de él, y después encontré tu libro en Bariloche y fue el primero que leí. Y coincide exactamente con la biografía que yo había leído en su momento. Lo que pasa que inicia su Bartolomé inicia su charla cuando se escapa en este río de ser prisionero de los indígenas. Contanos un poco eso, esa historia está buenísima. Bueno, en sus primeros tiempos, Francisco Pascasio Moreno nació el día de San Pascasio, con eso se ligó ese segundo nombre.
hacía expediciones casi, no voy a decir unipersonales, porque se contrataba un par de gauchos y un par de vaqueanos, pero eran 4 o 5 personas, y se metía en territorio hostil para un Winca. Winca son los, a mí no me gusta decir cristiano porque Moreno era ateo, claro. Así que, pero se metía en territorio, su obsesión era que ese territorio no quedara en manos de otro país, ¿no? De Chile. Su obsesión, como todo representante de la década del 80, de la generación del 80, era construir un país, ¿sí? Si vamos hasta 1875, nos paramos en 1875, el país, fue independiente. Podemos discutirlo, pero desde 1810 pasaron 65 años y todavía el país no tenía frontera, no tenía un gobierno bien conformado, no tenía capital, así que todo lo que era la generación del 80 quería formar un país y ocupar el territorio era parte de ese mandato. Y él además tenía una obsesión hacia la naturaleza, como naturalista, fanático de Darwin, digamos, y de lo que muchos buscaban en esa época era descubrir el origen del hombre. Y había muchos que estaban tratando de buscar demostrar o encontrar que el hombre podía haber sido originario de América, ¿no? Aunque después, ahora sabemos que no lo es, pero en esa época estaban buscando. Entonces, toda la búsqueda de los pueblos originarios y ocupar el territorio era algo que. Y así se metió en tierra adentro, en la Patagonia, dueña en esa época todavía de los pueblos originarios, mapuches o tehuelches, depende de en qué parte, hizo 3 expediciones, casi digo, prácticamente solitarias, o sea, no fueron con un ejército como era en las expediciones de Beagle, eran 80 personas, con infantes de marina, armas y todo. No era el caso de Moreno, donde más o menos que iba con un revólver y nada más. Y en una de esas es tomado prisionero por la tribu mapuche de Sahuayque. Y de ese lugar que mostrabas, que es el río Caleufú, cerca de Collahuincura, hoy la ruta pasa a 10 kilómetros de ahí, él se escapó. Él da una versión de cómo se escapó, probablemente no fuera exactamente así. Todos los exploradores siempre buscan dramatizar un poco la cosa para ensalzarse y después conseguir más sponsor para seguir haciendo expediciones. Pero se escapó de ese lugar en balsa, sin que en una noche buscó todo. No voy a decir exactamente cómo fue, está en varios libros y ahora dentro de poco voy a publicar una parte escrita por Moreno específicamente sobre su escape de la toldería de Sahuayque, pero fue navegando, se escapó navegando hasta llegar a lo que hoy es Neuquén, confluencia donde había un fortín y bueno, finalmente se escapó de esa manera. Pero ese es el lugar y hay un hito. Pero es interesante que en esas expediciones casi unipersonales que decía, él descubrió que había muchos lugares en esa parte de la Patagonia andina que si bien quedaban al este de la cordillera, los ríos salen al Pacífico a través de pasos muy pronunciados, pasa el agua y salía para el otro lado de la cordillera. Con lo cual, cuando se firmó un acuerdo con Chile en el año 81, él todavía no era una persona muy influyente, no pudo hacer que no se escribiera una frase que nos generó muchos problemas con Chile, que es que la frontera iba a ser las altas cumbres divisorias de agua, porque las divisorias de agua y las altas cumbres en muchos lugares son totalmente distintas. Y voy a nombrar algunos de los lugares, por ejemplo, en San Martín de los Andes, el lago Lácar, está del este, o sea, está de nuestro lado de la cordillera y desemboca en el Pacífico. Y si vamos al lago Mascardi, en la zona de Bariloche, lo mismo, o todo lo que es el Bolsón, Esquel, Trevelin, también todo eso va al Pacífico y está de nuestro lado de la cordillera. Entonces, casi hubo una guerra con Chile, casi hubo varias guerras con Chile, nunca hubo ninguna, pero fue todo un arbitraje con la reina, y luego rey, porque la reina murió en el mientras tanto,
con este, donde el rey de Inglaterra, que se fue que se dio en noviembre de 1902, y después los hitos, se hizo otra expedición para poner los hitos, porque se hacían trampa los países poniendo los hitos, y de ahí nació un poco la idea de ponerle el nombre al límite de las mentiras a mi libro, que es una novela basada, una novela donde novelo hechos reales de justamente ese papel que cumplió el Perito Moreno en todo este periodo que va desde 1870 hasta 1904, digamos, aunque el libro sigue un poquito más. Pero bueno, busco hacerlo llevadero y no una biografía dura. Pero, digamos, siempre digo, si te gustó esta novela histórica, te gustó la temática, podés leer la biografía más dura. ¿Sí? Claro. No, pero Para llegar a aparte, otro sí, público, yo te difundir la preguntaba, historia, hay que hacerla llevadera. sí, te preguntaba los otros días justamente, porque es tan vivible esas historias que vos contás, que lo llamé la vez pasada y le digo, pero escúchame, esta charla existió porque es fantástica. Y en realidad, si bien está novelado y así lo llevás, como vos decís, un poco más entretenido y que la gente se engancha más, el fundamento histórico está. Claro. La charla que La tiene, que la charla historia que me tengo que tiene, basar, ¿qué? me baso en cartas, Claro. digamos, ellos mantenían, por ejemplo, Perito Moreno y Roca, tenían una relación muy Esas charlas amistosa, son muy amigable. ¿De increíbles. dónde saco eso? Y Son porque veo las increíbles. cartas y los términos en que se escribían, entonces eso me habilita a pensar cómo podían ser las conversaciones entre ellos y en qué ámbitos y los temas que trataban, ¿no? Pero en ese libro vos lo que hacés es cómo dos polos opuestos se van uniendo de a poquito y van llevando una amistad realmente impresionante. Porque la vez pasada le comenté, no me acuerdo con quién hablaba, y yo le decía, para mí el Perito Moreno es como el Indiana Jones de Estados Unidos. Digo, yo no puedo creer que en Argentina no hayan hecho una buena película de Perito Moreno. Hicieron un bodrio, una que justamente es cuando se escapan por el río, larguísima, pesada, más mala que pegarle a la madre. Pero realmente te agarra un americano y te hace una película, pero más que Indiana Jones. No, Increíble. mira, la película la podrían hacer argentino, mira que es muy buena, pero el Sí. tema principal de hacer una película, pues lo conozco especialmente el tema, es que es el presupuesto que hace falta para una película que es en exteriores y que es de época, o sea que hay que llevar las cosas atrás en el tiempo. Es un presupuesto que después no se repaga en la Argentina, entonces es muy difícil hacer una película local y que después se vaya a recuperar afuera. En general, las películas argentinas se ven afuera, pero no con ese nivel de presupuesto de producción, ¿no? ¿Cómo es Es que se lo que es llama, cómo es que difícil se lograr. llamaba el cacique que él lleva al Museo de la Plata? Lleva Inakayal. Vos te estás refiriendo a Inakayal, que murió en el Museo de la Plata. Bueno, el Museo de la Plata y Él murió llevó a hace. dos que eran amigos de él, amigos entre comillas, digamos, digo, porque dentro de lo que puede ser la relación de un indio del cual están sacando el territorio y un huinca que es representante de los que se lo están sacando, mucha amistad no puede haber, pero digamos, pero era dentro de eso, eran los que tenían más amistad. Y el ejército argentino, que no trataba bien ni a sus reclutas, y mucho menos a las tribus enemigas, los tenía muy mal, muy mal. Y entonces Perito Moreno, simulando un interés antropológico, siempre tenía un interés antropológico, aclaremos, porque él era el. Pero logra que le den, que en vez de que estén prisioneros en un regimiento ahora no me acuerdo dónde era, creo que era en algún lugar del Tigre, que los pudiera tener él en el museo. Esto antes de que el museo estuviera abierto al público, Sí. ¿no?
Y bueno, la familia Inakayal se agarró alguna enfermedad y fueron muriendo sucesivamente, creo que 4 o 5 miembros de la familia a lo largo del tiempo que estuvieron en el museo. Inakayal fue uno de los que murió. Gerardo, vamos a mostrar un poco cómo pueden seguirte por las redes, porque también tenés tus conexiones muy interesantes. Una de ellas, voy a abrir un poquito acá. Eso es mi página de Facebook. Esta es la página de Facebook, donde justo hoy Ahí, si miramos. hacemos clic ahí y dejamos que la gente ahora agarre y escanee QR, puede comprar esos 2 libros. Y si no, después lo dejan, queda grabado y lo buscan en el QR. Muy, muy interesante la página con muchos datos. Después tenemos Instagram Claro, Instagram es compartiendo sus más, viajes. como es más visual, más fotografía, ¿no? Exacto. Tenemos también Una foto, alguna YouTube. fotito de Puerto Deseado. Ahí mi canal de YouTube. Acá cuentas un Todavía poco. no me convertí en YouTuber como vos, pero Estamos peleando, estamos peleando. Acá tenemos 863 suscriptores, yo estoy en 900 y pico. Estamos Igual ahí, tengo, ¿eh? yo lo que tengo que hacer, mira, tengo ahí dos cosas, pues yo además de toda mi literatura patagónica, porque yo además edito libros, especialmente reedito libros antiguos, también hago libros de historia argentina, o sea, Rosas, San Martín, Belgrano. Entonces, mi proyecto para el año que viene es empezar a hacer videos más educativos, digamos, de temas de la historia. Porque tengo dos videos, que son mis dos videos más vistos, que tienen varios miles de vistas, que uno es sobre la batalla de Huesca Obligado, que hice una visita al lugar y explico qué es lo que hay con algunas imágenes antiguas, y otra de los 33 orientales. Y eso es en las fechas correspondientes a los 33 orientales, la llegada de los 33 orientales es un feriado en Uruguay. En esa fecha y en el 20 de noviembre, que es la fecha del combate de Huesca Obligado, esos dos videos son recontra vistos, miles de vistas. Acá lo tengo, Así que mira, digo, la bueno, tengo que Huesca hacer Obligado y los otros 33 porque se ve que a la orientales. gente les interesa. Especialmente le interesa a los chicos de secundaria que lo usan para esas fechas para hacer sus trabajos, porque me dejan mensajes, me sirvió para hacer el trabajo del cole y ese tipo de cosas. Y también tenemos la página web de él donde sí muestra su bibliografía, ¿no? Y ahí estoy escribiendo, mirá, ahí estoy escribiendo. Mira, Atención, está buenísimo. atención. Estoy escribiendo y mate, infaltable el mate. El mate es el amigo del escritor. Patagonia Sangre Fría es sobre... ¿Qué relata? Patagonia con sangre fría es un libro de cuentos de ficción. Es el único libro ficción pura. Pero la temática es en la Patagonia, la lejanía que hay con los centros poblados es como que no hay justicia. Entonces la gente se transforma donde no hay justicia, donde todo sale, hacer un mal sale gratis, ¿sí? Entonces algunos son hechos, cuentos, son ficción, pero tienen un origen. Por ejemplo, hay uno que se llama Río de Hielo, que lo traigo porque hay una historia real de una chica alemana que haciendo un trekking en Bariloche desaparece y nunca más se supo de ella, ¿no? Y entonces lo más probable es que haya sido atacada por un hombre y sea un caso de femicidio, ¿no? Está enterrada en algún lugar de esos cerros. Entonces yo me imagino, me puse como objetivo una historia que empezara más o menos parecida, aunque la hice en otro lugar, pero donde la mujer triunfara, ¿sí? Entonces está de alguna manera, ¿sí? No es el mismo cuento, no es el mismo caso, pero tiene una base, o sea, no es que es una historia loca. La historia, tengo otra que es el último milodón, que es la búsqueda de un animal
que desapareció, que es el milodón, pero que a alguien se le ocurre porque encuentra algo que le da la pauta de que podría estar vivo un milodón o una familia de milodones en algún lugar del bosque andino. Bueno, y eso pasó en realidad. En 1905 hubo un inglés que hizo un hallazgo, hubo un hallazgo en la cueva del milodón, que dio toda la pauta de que los milodones todavía estaban vivos, y se hizo una expedición para buscarlos, obviamente no lo encontraron. Bueno, entonces yo escribo un poco sobre eso, pero traído más al día de hoy. Flaco, la verdad que estamos en una hora cinco. La gente no Bien, se baja bueno, y sigue mandando saludos. Y sigue mandando saludos. Así que la verdad que ha sido todo un éxito la charla, la entrevista. Patagonia es alucinante. Patagonia tiene millones Igual de historias. Igual quedaron cosas. Podemos hacer parte 2 en otro momento. Podemos hacerlo, ¿eh? Sí, porque yo ahora dije que terminaba el segundo ciclo, pero el próximo empieza en enero de nuevo. Así que ya tenemos entrevistas preparadas, pero dale, podríamos hacer tranquilamente cualquier otra charla que pueda surgir, porque la verdad que tenés una bibliografía y un conocimiento de la historia, y aparte estuvimos un rato antes charlando y la verdad que tenemos muchas cosas en común en cuanto a la pasión de los viajes y de los viajes naturales. De viajar y descubrir, explorar. Exacto. Es que cuando uno viaja, a mí me preguntan a veces cuál es el viaje que más te gustó o el que menos te gustó. Y yo digo, no hay ninguno que no me haya gustado, ni más ni menos. Porque como uno lo desea, lo estudia, lo prepara. Entonces es otra cosa. Uno llega a ese lugar, y yo cuando llegué le dije a Daniel, quiero ver el dibujo donde está la expedición Darwin. Y fuimos y nos clavamos ahí, sacamos la foto y dije, yo quiero estar ahí, a donde el tipo estuvo hace millones de miles de años, bueno, miles no, unos cientos de años, pero bueno, yo tengo para pasar un chivo final. como cuando yo viajo hago eso mismo que vos decís que hacés vos también, y encontrar las historias de los lugares, o sea, es la visita es turística e histórica, y la historia se mezcla con el turismo, entonces hice un libro con fotos, muchas fotos que saca mi mujer, que saca muy lindas fotos. Hicimos un libro que se llama Patagonia, un viaje a sus enigmas, que es explorar lugares y las historias de los lugares. Son 11 lugares de la Patagonia y sus historias y cómo las descubrimos. Y lo que digo al final del libro es que la Patagonia está llena de lugares para que cada uno de ustedes, que están ahí de la otra pantalla, cuando hacen un viaje a algún lugar, tienen para encontrar historias, buscar y encontrar historias, y les da otro condimento al viaje. No solo visitar y ver cosas lindas, sino también es lindo poder encontrar historias en cada lugar y decir, esta es mi historia, la que yo encontré, ¿no? Sí, totalmente. Vos sabés que ahora hace poco fuimos a Epecuén y me fascinó la historia, y cuando volví me comuniqué con un chico que vivió en Epecuén y se le tocó la inundación a los 18 años, y le hice una entrevista por Zoom, que estoy terminando de prepararlo para subirlo. Y la verdad que no es lo mismo ir a conocer un pueblo que el tipo te cuente las vivencias de ese pueblo, y la verdad que fue una charla espectacular. Claro. Acá Ofelia dice que son las 2 de la mañana y sigue clavada. Debe ser España. Espero que... Debe ser España. ¿Eh? Debe estar en España. Está en España, está en Madrid, puso. Ah, bien. Gracias, Ofelia, muchas gracias por estar. Suscríbanse a los canales. Me faltan menos de 70 suscriptores para llegar a los 1000, que es una apuesta que le jugué a mi amigo Antonio de Estados Unidos. Me falta una semanita. Me dijo, a fin de año llegás a los 1000. Bueno, estoy ahí jugándola. Vale. Pero la verdad que llegar a los 30 programas es alucinante. Es claro, ver que la gente mucho, te acompañe, que hoy estuvieron hasta 32 conexiones. Gracias, Ricardo, que también acá participaste mucho. Laura, quiero saludarlos a todos porque la verdad que bueno, gracias han estado a todos atentos, ¿no? Por estar ahí del otro lado. El chango que nunca me falla, el viejo que está ahí clavado con mamá, Dani, muchas gracias.
La verdad que me Bien. sentí bárbaro, el Iván. Así que bueno, te mando un abrazo grande, espero que vengas a Mar del Plata. Acá Así tenés estaré. una puerta para que vayamos a comer juntos y hagámoslo y charlemos un poco más Perfecto, vamos a de aprovechar el nuestros verano viajes. para pasar por ahí. Bueno, Gerardo, te dejo las últimas palabras, para que saludes a la gente. Bueno, lo primero, agradecerle a la gente haberse conectado, después que espero haberles dado ganas de ir a los lugares, de viajar y de encontrar estas historias, además de ver cosas lindas en la Patagonia. Es uno de los, como digo, es uno de los, no son tantos lugares en el mundo donde uno puede ver cómo era el mundo antes. Antes de que Exactamente. llegara la ola civilizadora, entre comillas. Exactamente. Todavía podemos comparar los dibujos de Darwin con una fotografía actual. Gerardo, te mando un abrazo enorme y espero verte pronto. Y bueno, a ustedes, acuérdense, suscríbanse, toquen la campanita porque el mes que viene volvemos y vamos a volver bastante, bastante fuerte. Tenemos muy buenos invitados y hoy les voy a dejar el próximo invitado, que ya lo conocen, pero esta vez te va a interesar, Gerardo, también, porque Ocean va a hablar sobre aprender fotografía viajando. ¿Eh? Perfecto. Y el lugar donde nos va a llevar va a ser interesante, pero se los va a contar él. Un abrazo, Gerardo. Muchísimas, muchísimas gracias. Hola Alfredo, Chao. ¿cómo estás? Bueno, mira, quiero contarte un poquito qué vamos a hacer en nuestro próximo encuentro. Te voy a hablar del Cafayate Photo Fest, ¿eh? Un evento sumamente interesante que hacemos aquí en Cafayate, en el norte de Argentina, pero también te voy a contar cómo surge la idea del Cafayate Photo Fest. Y ahí te voy a mostrar unas imágenes del norte de Estados Unidos, de Maine, donde es un poquito donde se gesta toda esta historia. Bueno, te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo pronto.